Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro. Este día lleva ñas en duina, peñan de yarañe. Va a ir con de ambas, epa, ñan de ñan, ñan, barete, mija, guaye, para nuestra vida cristiana. Leemos nosotros el libro de Isaías. Estamos en el capítulo 61, del 9 al 11. La descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones y sus vástagos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Yo desbordo de alegría en el Señor. Mi alma se regocija en mi Dios, porque Él me vistió con las vestiduras de la salvación y me envolvió con el manto de la justicia. Como un esposo que se ajusta a la diadema y como una esposa que se adorna con sus joyas, porque así como la tierra da sus brotes y un jardín hace germinar lo sembrado, así el Señor hará germinar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios, queridos amigos, qué hermosa que es esta palabra del Señor que viene hoy a través del profeta Isaías. Estamos en el capítulo 61. Es donde se siente elegido porque el Espíritu del Señor está sobre su ungido. Y por eso esta segunda parte, la descendencia de mi pueblo será conocida entre las naciones. La ñandeña ñanduno lleva que somos ungidos. Peñan de yara lleva ojicuabo, peñan de conasome, ojicuabo, peñan de ñame, ojicuabo, peñan de recoepe lleva peiporaintea. Evidentemente que todos, dice, imagínense queridos hermanos, todos los que los vean reconocerán que son la estirpe bendecida por el Señor. Y hay tente upeisabei, oñe ejicuay, ñanderejeibe. Toma ñamijicuayate ejicuay. Qué familia tan hermosa, qué familia tan bendecida por Dios. O mañajicuaya lleva peña de netane, ejicuay. Qué país tan hermoso, donde no hay pobreza, donde no hay dificultades, donde hay educación, donde hay entendimiento, donde todos se preocupan y no existen los pobres. Qué país tan bendecido. Aubea entonces dice Tajina lleva que nosotros hemos escuchado la voz de Dios, hemos sido honestos y entonces comenzamos a caminar de acuerdo a la propuesta y el evangelio de Cristo. Este es el sueño de Isaías. Estamos en el capítulo 61. ¿Por qué? Y porque antes ha dicho, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado para evangelizar. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.